Gremial, estamos aquí para decirles al Ejecutivo que estamos verdes de esperar el 6% para la educación, para NEP y UDELAR, que estamos verdes de que se le den privilegios a los militares y a las empresas transnacionales y se deje de lado la educación. Estamos verdes. Estamos acá de nuevo defendiendo nuestra educación pública bien fuerte y antes de arrancar un poquito con la oratoria, queremos saludar a nuestras compañeras argentinas que están en este momento luchando por aborto seguro, legal y gratuito. Recordar que acá tenemos una ley en donde sigue faltando presupuesto para educación sexual en cada una de las instituciones educativas. Vamos a saludar a nuestros compañeros que están en este momento en Córdoba defendiendo la educación pública contra la mercantilización de la educación. Para comenzar la parte oratoria, le damos la palabra a los compañeros de AFUR, la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, con los compañeros Julia Martínez y Carla Couto. Esperar. Se está elaborando la última rendición de cuentas con posibilidad de incrementar el gasto en este periodo gubernamental. Es la última oportunidad para lograr convertir en realidad el compromiso del gobierno de asignar el 6% del PBI para la educación y el 1% para investigación y desarrollo. Este presupuesto quinquenal fue elaborado solo para dos años, 2015 y 2016. Se intentó aplicar un recorte en el 2016, el cual estuvimos con la lucha de la intergremial universitaria, lo detuvimos. Recordamos también que en el 2017, gracias a la lucha del movimiento Todos por el Clínica, solo logramos una parte del incremento de los fondos para la refuncionalización del Hospital de Clínicas. Parte necesaria, pero que no alcanza. Durante cada una de estas tres rendiciones de cuentas, el gobierno incumplió la promesa del presupuesto para la educación pública. Y su bancada nos prometió cada año que el siguiente iba a ser el año de concretarla. Pues bien, llegó la hora, es la última oportunidad de cumplir. Estamos verdes, siempre es lo mismo. En la instancia con las autoridades, el gobierno no nos ofreció ni un solo número, pero presentó la rendición de cuentas a la bancada parlamentaria oficialista. Así el Poder Ejecutivo procesa la elaboración presupuestal sin respetar los procesos formales. No consulta siquiera a las autoridades de la UDELAR y aclara que esto es porque los mismos no responden políticamente al gobierno. Faltaba más agravio a la autonomía universitaria. Con este proceso de recurrir directamente a la bancada oficialista, acortan a los hechos más de 20 días de plazo de que disponen constitucionalmente para articular el contenido de la rendición de cuentas, acortando los plazos de discusión y limitando las posibilidades de modificarla con la clara intención, de abloquelar la mayoría parlamentaria y evitar cualquier cambio posible. Estas prácticas violatorias de la ley de negociación colectiva no son nuevas en este gobierno, ya que negó en años anteriores a negociar con la universidad y sus trabajadores, llegando incluso a no presentarse en las instancias. Una vez más nos enteramos sobre el presupuesto que se destinará a la universidad y a la educación pública a través de la prensa. Estamos verdes de pagar el ajuste.
sido vagos y preocupantes, pues se hace especial hincapié en que no habrá incremento del déficit ni modificaciones en la política tributaria. Si lo traducimos al castellano, el gobierno reafirma su política de ajustes, haciendo primar las clásicas recetas neoliberales de no aumentar el gasto público. De esta forma esconden la principal sangría de los recursos públicos, que es el 3,5% del PBI, alrededor de 2.000 millones de dólares que se paga como intereses de deuda externa. Sin con ello reducirla, pues el endeudamiento sigue creciendo. En cuanto a los impuestos, anuncia que no los modificará, ni incrementándose ni revisando lo que exonera. O sea que seguirá cubriendo la mitad de los ingresos del Estado con el IVA, que pagamos todos al surtir nuestros hogares y pagar nuestras facturas. A la vez que mantendrá la renuncia a recaudar los 2.500 millones de dólares anuales que exonera fundamentalmente al capital. Sin modificar de dónde recauda el Estado y dónde gasta estos recursos, se hace patente que el gobierno no plantea cerrar su ejercicio con una rendición de cuentas atendiendo las necesidades populares. Estamos verdes de no llegar a fin de mes. Nuestro incremento salarial depende en gran medida de conseguir recursos para la UDELAR. Nuestro incremento salarial depende en gran medida de conseguir recursos para que la UDELAR cumpla a cabalidad el convenio salarial que firmó con AFUR y UTHC en 2015, que implica salario base media canasta de 10 BPC, asegurar el 100% del salario vacacional, cronograma de concursos y premio retiro. La evolución del salario real muestra que recién en el 2008 nuestros sueldos se equiparan con el resto de los sectores. Pero a partir de este año nuevamente nuestro salario se incrementa en menor medida que la media, generando una brecha salarial que se mantiene hasta el presente. Nuestro salario de ingreso en la UDELAR en diciembre del 2015 tenía casi el mismo poder adquisitivo que en enero del 2009. Esta tendencia se mantiene, o sea que en promedio nuestros salarios llevan estancados 8 años. Y estamos verdes de bronca. Todo este contexto nos deja bien claro que la única opción para conquistar avances en la rendición de cuentas es movilizarnos. Porque estamos verdes de esperar que se cumpla con el prometido 6%. Y estamos verdes de trabajar sin condiciones adecuadas, de que crezcan las tareas y no el personal. Estamos verdes de que nos prometan que la educación será una prioridad antes de las elecciones y después de las elecciones propongan recortes presupuestales. Verdes de que pasen los años, cambien los gobiernos, cambien las autoridades de la educación y nuestro salario siga siendo la variable de ajuste para cortar el presupuesto. Verdes de que se responsabilice a los trabajadores y trabajadoras de la educación de los errores cometidos por quienes gobiernan el país. Exonere de impuestos a la enseñanza privada al mismo tiempo que mantiene a la educación pública en la precariedad. Compañeros, es hora de convertir la esperanza en bronca y en lucha. Gente, la plaza está llena de gente, de estudiantes y trabajadores. Se escucha, se escucha. Gente.
gente, en esta entregremial estamos todos unidos. Hoy paramos a las 17 horas todos juntos y venimos acá. No hay distinción, somos estudiantes, trabajadores y docentes reclamando el 6%. A continuación, en representación de ADUR de los docentes, va a hablar Santiago Alzogaray. Buenas noches. Quiero empezar por saludar a los otros gremios y sindicatos de la educación que han acompañado la convocatoria de la intergremial universitaria. Han dado un mensaje claro: la educación pública la defendemos entre todos y todas. Los docentes de la universidad estamos acá porque nos hemos declarado en conflicto. Los docentes de la universidad estamos acá porque nos hemos declarado en conflicto. Tomamos esta decisión en virtud de que el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo no solo nos permitirá alcanzar el 6% del PBI de inversión en educación, ni el 1% de investigación en investigación y desarrollo, sino que prevé una asignación escasísima e insuficiente a la UDELAR. La sensación propia, y con esto creo representar a los demás docentes, es la tristeza y rabia por estar acá, por tener que pelear una vez más por incrementos presupuestales mínimos, cuando deberíamos estar construyendo una educación que permita pensar una sociedad distinta. Estamos cansados de que el gran esfuerzo de la universidad y sus logros no se valoren. En los últimos años creció casi un 50% el ingreso de estudiantes a la UDELAR, con un mayor incremento desde 2012. El egreso de carreras de grado en el mismo periodo aumentó un 75%. Muchos estudiantes han sido primera generación en sus familias en acceder a la universidad. Otros muchos, los primeros en culminar una carrera universitaria. Las actividades de investigación se han multiplicado en cantidad y han avanzado sostenidamente en calidad. Las actividades de extensión y vinculación con el medio han sido constantes. El hospital universitario atiende a 300.000 personas al año, muchas de ellas provenientes de los sectores más postergados de la sociedad. La universidad ha aumentado enormemente su presencia en el interior del país con nuevas carreras de grado y posgrado, con centros de investigación de primer nivel tanto en equipos humanos como en equipamiento tecnológico. Todo esto fue posible por un aumento sustantivo, aunque insuficiente, del presupuesto universitario hace ya más de 10 años. Las políticas universitarias y por políticas universitarias serias, ampliamente discutidas y acordadas en los órganos de cogobierno de la UDELAR. Sin embargo, los recursos asignados por los últimos gobiernos no han acompañado estos esfuerzos en igual medida a los logros alcanzados. El número de estudiantes por docente ha crecido sostenidamente, los metros cuadrados por estudiante son cada vez menos. Los recursos destinados a investigación no son suficientes para desarrollar la actividad adecuadamente y dar respuesta a las necesidades de conocimiento que tiene el país. Algunos edificios universitarios muy antiguos muestran un marcado deterioro. El Hospital de Clínicas es un claro ejemplo de esto. Otros más nuevos no cuentan con el personal suficiente para su mantenimiento básico. El salario docente sigue sin ser competitivo con remuneraciones percibidas en el Estado y en el sector privado por personal con igual nivel de calificación. El desarrollo en el interior del país se ha frenado. La universidad necesita más presupuesto para continuar aportando al país personas formadas a nivel superior, para seguir democratizando el conocimiento científico, tanto en su creación como en el acceso a la formación superior. La soberanía nacional y la justicia social están en juego. No hay desarrollo posible sin creación y uso del conocimiento avanzado. No hay justicia social sin democratización del conocimiento. Los recursos existen para continuar avanzando, pero es necesario evaluar las prioridades y analizar qué país queremos a futuro para decidir su reasignación. La lucha por presupuesto para la educación y para la investigación es una lucha por el futuro. A 100 años de la reforma de Córdoba, sigamos construyendo un país más justo y democrático. Sigamos apostando por la educación pública, gratuita, gobernada y autónoma. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar paso a los compañeros de secundaria y antes pedimos un aplauso muy grande a los compañeros del Zorrilla y el Damaso que estuvieron ocupando más de una semana, a los compañeros del Liceo 25 que estuvieron ocupando durante la jornada de ayer y a los gremios del 63, Ivo, Yaba, el 2 de Pando, Bausá, 75, 26 y Solimar 1 que van a estar ocupando a partir de mañana.
de secundaria. Por otro lado, si planteamos que la educación es para todos, exigimos que sea de verdad para todos. Exigimos la inclusión de todos aquellos que son discriminados por el sistema educativo actual. Por eso nos expresamos a favor de la integración de baños sin género, a favor de la abolición de normativas de vestimenta absurdas y a favor de la inclusión integral de nuestros compañeros sordos e hipoacústicos. Asimismo, queremos evidenciar la decadente situación edilicia en la que se encuentran nuestros centros en general. Podríamos nombrar alguno, pero no nos gustaría dejar a ninguno fuera del discurso. Y nombrarlos a todos se nos hace una tarea imposible. Últimamente, las respuestas por parte de las autoridades han sido deplorables y carecen de total indeterminado. El Liceo 63, el Bausá, el 2 del Pando, el Yaba. El Yaba, el 1 de Solimar, el 65, el Ivo, el 26, el Miranda y el 15. ¡Vamos arriba! Pedimos la colaboración de todos aquellos que se sientan identificados con la lucha y puedan aportar con cualquier tipo de material útil o alimento a la causa. Y compañeros, ¡arriba los que luchan y abajo los que entregan! ¡Arriba los que luchan! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Arriba los que luchan! Gente, hay gente que dice que no se puede llegar al 6%. ¿Y quién dice que no? Hace 2 años nos quisieron aplicar un recorte en la educación y nosotros salimos con una tijera y ese recorte quedó postergado. No se hizo. El año pasado se quiso poner una PPP para el Hospital de Clínicas y con la lucha se logró que esa PPP no prosperara. Que no puede hablar bien el Hospital de Clínicas, la PPP, el juzgado de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Estamos hablando del compañero Juan Carlos Rodríguez, quien va a hablar a continuación. Hola, hola. ¡Arriba la lucha! ¡2017! El modelo privatizador impulsado por el gobierno perdió y perdió con la movilización de la calle. Perdió con la organización de los trabajadores, de los estudiantes, de las organizaciones sociales. Un gobierno con 13 años de mayoría parlamentaria y no ha podido saldar la deuda con el pueblo. Ni con la educación, ni con la salud, ni con la vivienda, ni con el trabajo. Y así quiere seguir. Y vamos a redoblar la movilización y vamos a ocupar más. Y nos va a encontrar en la calle. Si miro por la ventana del piso 2 y me acuerdo de ese muchachito que venía de La Teja e ingresó al hospital universitario, caminó por sus instalaciones y ahí se recibió. Nuestro presidente se olvida del hospital universitario. ¡O no lo ve al hospital universitario! Bueno, compañeros, como hay más para decir, y hay más compañeros, y vamos a seguir lo que vamos a decir, que esta deuda con la educación que es del pueblo, la vamos a ganar con la movilización, pero no con la conciencia de este gobierno.
se escucha, se escucha, arriba los que luchan, se escucha,